Voilà, amigos. Pas une dag så var det noe ganske sprøtt. Jeg synes det ganske sprøtt. Kappgang har vi med i dag. Det jo egentlig bare for helt spesielt interesserte. Jeg hadde tenkt å lage en spesiell versjon her for videobloggen min. Men jeg innser at det kun for spesielt interesserte. Så jeg bruker bare den versjonen som jeg har lagt ut på den spanske siden min. Så det ganske sprøtt. Jeg sikrer meg det jeg trodde var en god posisjon. Men folk jo enormt frekke. De rett og slett bare stilte seg rett foran meg, selv om jeg hadde stilt meg opp en halv time før de andre kom. Det dårlig gjort. Men her i hvert fall opptagene. Kjedelige må jeg nesten si at de Entre las chicas, Eva Sande, del Beade. Oficiales, Benjamines y Alevines, va a haber medallas para todos los participantes. A partir de la categoría infantil, recordemos que se disputa también aquí el campeonato Judes de los Juegos Deportivos Extremeños. También el campeonato de Extremadura en las diferentes categorías. Por lo tanto, ya habrá trofeos. Paralelamente es el Criterium Nacional de Marcha, Mérida Patrimonio de la Humanidad. Y las dos citas en categoría absoluta. Mujeres sobre la distancia de 20 kilómetros, al igual que los hombres, solamente los hombres son campeonato de España absoluto. Bien, por favor, pedimos a todos los atletas que os separéis. ¿A cuánto tiempo estamos de salida? ¿Un minutito? Bueno, pues vamos a ir de salida. Tranquilito, te queda la vuelta entera. Comienza la marcha en Mérida. Comienza con esta prueba. Benjamín, femenina y masculina. Atención a los dorsales 3. Marina González Novés, primero en el criterio de 2016. En cuanto a chicas, ahí tenemos a Miriam Villarreal con el sol de San Blas. Con lo mejor de los marchadores españoles. A las 12:50 tenemos una prueba muy numerosa con 80 participantes, absoluta con esa senior femenina masculina. Thank you.
Bueno, y atención a la segunda plaza, el ciclo va a ser para Javier González Nogués, de dos, Javier González Nogués. Primera posición para Miriam en chicas. Vamos a la categoría Benjamín, hacemos a Montenegro, mantener superior, impulsándose, mirando de reojo a la familia con ese último avance, con ese último impulso, entrada en meta para Adrián Casco, llega también Enrique Marín y junto a ellos entra África Lucas, tercera como dijimos en el Campeonato de España de Promoción de Invierno y todos tienen su medalla, pero no me digáis que aquí Alicia Villeneuve no trae una técnica templadísima. Dorsal 256, ahí entra en meta, ahora acompañándoles el dorsal 298 del santeño María Moreno Ortiz. Y ahí viene Ana María Monge Durán. ¡Fenomenal, Ana María! Dorsal 297, ahí viene el profesional dándole al crono nada más pasar de play. Dorsal 374 y tras ella. Ahí tenemos al dorsal 143, venga. Venga, vamos que ya están esperando los alerines, ¿eh? Venga, vamos a entrarla ahí. Medalla para todos los participantes, un aplauso para todos ellos. Gracias a estos 19 inscritos en la primera carrera, la prueba de Benjamín masculino y femenino sobre un kilómetro de recorrido. Preparamos ya la salida de la categoría. Claudia Martínez Pirol,
Vencedor del criterio de 2016, atletismo a gran alejo, segunda posición para Claudia Ríos, y ojo a la tercera plaza. Ahí el último término parece que ha podido llegar. 305 Edurne Castro, acelerando, medallas para todas las participantes. Último esfuerzo para Candela Matute y para Martina Batres, madrileña y sevillana, apretando en este sprint final. Bueno, se han entrado a la par. Y aquí tenemos en chicos los 326, Manuel Zamora Silva. Va a ser el primer clasificado de la categoría masculina. En la segunda posición por el 230, José Luis González Candelario, del atletismo santeño de los Santos de Marimona. Acercamos ya también, a la línea de meta tenemos a Juan Carlos García, y tras él llega José Manuel Taboada, del atletismo Cuntis. Como decíamos, la marcha en Extremadura, sujeto principalmente central de los clubes, el atletismo de Metalejo, el gente también de Zafra, de Montico. Digamos que la marcha aquí en Extremadura, pues, a partir precisamente de esa iniciativa de atletismo de Metalejo, tendremos a alguno de los pioneros de la marcha en Extremadura aquí hoy, como el veterano Leo Toro. Tenemos también a Miguel Periáñez, de Calamonte, campeón del mundo la semana pasada en Daewoo, en Corea del Sur, en las distancias de 3 kilómetros y de 10 kilómetros, y él va a correr en la prueba absoluta. Tenemos esto por ahí. Como digo, tendremos también a Leo Toro, ambos son campeones de España, de Europa y del mundo en sus respectivas, sus respectivos campos. Jeg synes jo at det helt utrolig så mange som føler at det så mye viktigere at de står rett foran mållinjen og ødelegger sikten for alle oss som vil filme. Jeg mener at det det viktigste i verden at de står der. En base a resultados obtenidos el pasado 4 de marzo en el campeonato, y hoy aquí en Medina arranca la prueba, 20 kilómetros, 20 vueltas a este circuito de un kilo. Y preparamos para las 11. Thank you.
Toma ventaja en el paso contra Corbeta. Lidia Sánchez. Señoras y señores, se aproxima ya a dar el último giro, a los últimos 250 metros. Fue el último cuarto, decimos esto. El Lama tuvo que abandonar el río. Entró en el puesto que hicimos el otro. Vaya prueba que nos han deparado estos marcadores y los que... Álvaro, venga, vamos. Venga, vamos. 12.50 y las 13.50 más pruebas o más de 200 participantes. Señoras, señores, llega el campeón de Europa, el campeón del mundo, nuestro olímpico. El tiempo por Miguel Ángel López. Vamos a poder intervenir, le queda una vuelta todavía a Paco Arcilla, olímpico en Río, y tenemos el 2-1-4 del Río, queda un kilómetro todavía. Bueno, esto va a ser una referencia del ritmo en el que ha habido los primeros clasificados. Fijaos. Un saludo como Miguel Ángel López. Del Cieza, este atleta de la categoría promesa, extraordinaria también su participación en este campeonato de España, cuarto clasificado. Están tres puestecitas. Vamos, Miguel. Arriba nuestro campeón del mundo veterano de 3 kilómetros y de 10 kilómetros. Marcha el de Calamonte, Miguel Periani. Bueno, nos hemos intentado a los cuatro primeros clasificados. Atención porque la quinta plaza puede ser para otro extremeño de Don Benito. Iván Pazuelo. Ya tenemos chicas, como veis, en la competición. Unos 20 kilómetros. Finalizado ya hace tiempo para Lidia Sánchez Puebla. Iván Pazuelo. Ha entrado por delante de él Mario Sillero, por lo tanto, mejor el grupo de los favoritos, sobre todo el caso de Diego García Carrera. Ese aplauso para Paco Arcilla, nuestro atleta olímpico en Río, sal número 4 del Playas de Castellón. Séptima plaza para él. Vamos recordando a todos los Bueno, la verdad es que hoy Miguel Ángel López, pues bueno, su objetivo es agosto, así que por lo de hoy tampoco le vamos a quitar el mérito que tiene, que es campeón del mundo. Y bueno, la verdad es que la competición la quería llevar desde el principio, la quería dominar desde el principio, al final sí o sí.
y bueno, muy contento por regalarle el segundo oro a toda Extremadura que viene aquí a apoyarme, y para mí esta medalla es para vosotros y este nuevo título. ¿Cómo te has sentido durante toda la prueba? Bueno, pues sentimiento de arropado, sobre todo, mucho ánimo, mucha gente, ha habido gente llena a verme. Ya, con mucha alegría poder revalidar otra vez mi título de campeón de España, una vez más aquí en el mi campeón de España en tan solo 2 años, ¿te esperaba una progresión tan grande en poco tiempo? Bueno, yo ya llevo 6 o 7 añitos intentando estar en la élite, y bueno, yo me machaco todos los días y entreno todos los días para intentar mejorar un poquito más del día anterior. Y con la progresión que estoy llevando estos años, pues bueno, pues la verdad es que estoy muy contento con el progreso que llevo, pero todavía queda mucho, tengo 22 años, mi carrera deportiva supuestamente tiene que durar mucho más, y esperemos que este no sea el último título que consigo. Comentábamos esta mañana los objetivos, supongo que con la victoria de hoy pues está un poco más cerca también. Sí, la verdad es que los objetivos son muy ambiciosos, evidentemente, a nivel absoluto, ya estamos hablando de quiero intentar colocarme entre los mejores del mundo. Para eso necesito mucho entrenamiento y seguir con la progresión que vamos, que por ahora va bien. Enhorabuena. Muchas gracias. A vosotros. Gracias. ¿Dónde está? Aquí está. Matías, subcampeona de España. Ahí la vemos, en ese grupito, ahí abajo.
vencedora de este criterio, cuenta patrimonio de los maestros. Aprovechamos para dar un aplauso. Aquí tenemos a la mami del campeón de España de los 20 kilómetros, la mamá de Álvaro Martín Oriol, Macarena Oriol Dorsal, 224, veterana del Club Atletismo Bajo. Silvia Chico, que ha hecho esa mejor marca cadete, ella pertenece a la categoría infantil, ha hecho los 5 kilómetros, por lo cual tiene todavía más mérito, 30 nacidas. En el año 2004 era por lo tanto la más participante, la joven, la participante más joven en esa categoría, ha hecho los 5 kilómetros, aunque por su categoría no hubiera correspondido los 3. Le faltan 100 metros para entrar en línea de meta. Hace menos de un mes fue campeona de España de su grupo de edad. Es una reta también, espejo y ejemplo para todas las atletas extremeñas. Categoría veterana, dorsal 223 del Club Atletismo Bajo. Vence en el criterio Isabel Espel. Interpreta Elena Andrade Rojas de Lomio Aragal, en un tiempo de 28-10 aproximadamente. Sigue todavía la competición para cadetes masculinos y femeninos y veteranas, mujeres. Venga, le va a hacer una falta, un poquito de ayudita a Paula González del Atletismo Santeño, dorsal 224. Venga, Paula, ánimo, venga, arriba. Venga, Paula. Ánimo, que hacemos extensibles a María José de Cruces del Atletismo Mendolejo, a la veterana. Atenta al año 70, y la tenemos. Otra veterana de esta gran representación que estamos teniendo aquí hoy del Suance San Blas, a los que también agradecemos aquí su presencia en este criterio. Ahí va Sonia Nieto Díaz, entrando en línea de meta. Bueno, pues por delante de Vanessa Blanco, del atletismo Friol. Ahora Teresa Saiza Rodríguez Martín. Perdón. Hay otro. San Isabel Beade. El calor que ya está haciendo estragos a las participantes que quedan aquí en pista.
Vamos con ese ánimo para Patricia Villalba Quintana del atletismo a Corcón, esa atleta veterana que va llegando ahora. En el paso por meta ya tenemos, estamos en un tiempo de 30, 50 y 2 entrando en meta. Entrando la gaditana. También dentro en un tiempo de 31.03. La llegada ahora para Virginia Humanes de Domi Aral. La categoría veterana femenina. Vaya la mami, no veas, super mami. Paco, parece que no hay agua, chica. Escuela de la marcha que se ha ido propagando el atletismo de Andalejo, Alcapes, Percellana, a Montijo, a Zafra, a Torrejoncillo y al Pitreo aquí en Mérida. Bueno, todavía nos falta Paula del Santeño, que está haciendo un tremendo esfuerzo en la categoría que viene. Venga, Paula, hay que acabar con una sorpresita, ¿vale? Lo has hecho muy bien, lo has hecho fenomenal, ¿de acuerdo? Venga, arriba. Estupendo, Paula. Bueno, llegando a meta, cerrando la magnífica mañana de marcha aquí en Mérida. Aquí tenemos a Sonia Nieto Díaz, la madrileña del Suarte, San Blas, entrando en línea de meta en estos 5 kilómetros. Veterana femenina, muchas gracias. Gracias a todos por vuestra participación. Como decimos en unos minutos, realizamos la entrega de premios. Ja, ja, altså jeg kan ikke akkurat påstå at det der med kappgang har vært noe som interesserer meg. Jeg egentlig voldsomt lite interessert i idrett i det hele tatt. Det eneste norsk sykkelsport. Vi har jo tro på Kristoff. Ja, han vant jo ikke i går da, men vi har veldig stor tro på syklister fra Stavanger. Vi jo patrioter, er vi ikke det? Ute pågår det premieutdeling nå. Må vel gjerne ut og bare se litt på det også da. Vamos a hacer una aclaración con respecto al premio que hemos entregado con anterioridad. En la categoría cadete femenina, al haber quedado primera clasificada, una atleta infantil, que es Silvia Villar,
Los premios cadete corresponden a las siguientes, es decir, a Sandra Manzano, a Lucía Redondo y a Nerea Laje. Es decir, Nerea Laje, del atletismo Friol, le corresponde el tercer puesto al haber corrido ella como infantil, pero ha corrido la categoría cadete. Así pues, le pedimos a Silvia, si está por ahí todavía, si es tan amable, que acude aquí a la zona de premiación. Entregamos ya el correspondiente al criterio en la categoría infantil femenina. De Extremadura, tercera clasificada Natalia Guardado, atletismo al Vendalejo, 18-12, segunda Sonia González Noyes, de atletismo al Vendalejo, con 18-10, vencedora, campeona de Extremadura, Eva Sanabria, de atletismo al Vendalejo, 16-13. If you don't have any art, you're pretty much lost.